Radio Universidad de Sonora presenta Diletantes en primera persona. Recuerdos, retratos, huellas. Diletantes en primera persona. Pensamiento y palabra. La gente y sus sueños. La gente y sus actos. La gente y su obra. Diletantes en primera persona. Buenas tardes, gracias por acompañarnos otra vez en Diletantes en Primera Persona. Soy Lupita Pérez Ríos, me acompaña en la parte técnica Julián Bonfigli. Y hoy vamos a conversar con un invitado que ya seguramente es familiar para nuestros radioescuchas. Se trata de el poeta y cantautor Pablo Aldaco. Él está promocionando su más reciente video, Hombre del Paraíso, y aprovechamos para conversar más ampliamente con él. Le damos la más cordial bienvenida. Pablo, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches. Muchas gracias aquí a Julián en la producción y a ti, Guadalupe, por la invitación otra vez para charlar con ustedes. Claro que sí, es muy agradable conocer tus vivencias, tus memorias y también tus conquistas. Sabemos, Pablo, que tú iniciaste desde muy joven en esto de, pues, de los escenarios, ¿verdad? Porque no necesariamente fue lo primero que hiciste presentar tus composiciones, aunque ya componías desde muy niño, pero sabemos que fuiste participante de un programa infantil. ¿A qué edad? Era la edad de los 8 años aproximadamente, un programa de Telemax que se llamaba La Buquipandilla. La Buquipandilla, ¿cómo no? Que luego se volvió solo de Buquis y luego ahí ya lo voy a perder la línea. Ya después empecé a hacer otras cosas, pero estuve conduciendo ahí un tiempo en ese programa que lo producía Germán Puyol, ¿recuerdas? Sí, cómo no, qué bárbaro. Pues, qué tiempos, parece que fue ayer. Y tú ya desde entonces, además de estar participando como conductor y un poquito ahí como animador y todo esto, tú ya tenías tu trabajo personal, tu trabajo como compositor, siendo un niño tan pequeño, ya pues tenías la noción de crear a través de la palabra y la música. Sí, porque yo comencé a hacer canciones a capela. Como no tenía ningún instrumento más que la voz, siempre me gustaba de pronto inventar versos obviamente de niño, ¿no? De un niño de 7 años. Y ahí comencé a componer. Pero bueno, de esas canciones de mis primeros 10 años de vida, pues obviamente no, ninguna la materialicé, ¿no? Siempre eran juegos de niño y eran juegos de palabras y eran entonaciones suaves, entonaciones con diferentes matices, y así me fui descubriendo en la música y la literatura. ¿Recuerdas alguna letra? ¿Recuerdas los temas? Bueno, de los temas ya nos hablabas, eran los juegos de palabra, los juegos de niño, pero sí las recuerdas. ¿Y crees tú que podrías alguna vez retomar algo de lo que hiciste a esa edad? Creo que sería muy difícil porque como ya yo ya no vivo en Hermosillo y ya no sería buscar textos de hace mucho. Pero bueno, ya digamos en mi adolescencia sí comencé a hacer mi primer disco y ahí sí esas primeras canciones que grabé fueron de adolescente, ya no de niño, pero sí de adolescente. Yo tenía unos 16 años cuando grabé un disco que se llama Primeros Vuelos. Grabé, es un EP sencillito, pequeño, de 4 canciones, que esas son las primeras canciones que yo compuse acompañado de la guitarra, ¿no? Pero de la niñez, ojalá pudiera rescatar
algunas cosas. Hace poco circularon varios videos de cuando yo tocaba en una banda de rock de niños en Vanguardia, en una escuela de Hermosillo, donde yo estuve ahí, y donde cantábamos rock en español y rock en inglés. Pero lo que se materializó en cuanto a algo grabado, vino desde la adolescencia, comenzó desde la adolescencia. Aunque también grabamos un disco cuando yo estaba en la primaria. Grabamos un pequeño disco que por ahí debe estar escondido, de interpretaciones, obviamente de covers, en el Festival Ortiz Tirado, ¿no? Que fuimos al Festival Ortiz Tirado, yo tendría unos 10, 11 años. Fíjate, era una admiración escuchar a niños pues tan pequeños y a ti, sobre todo pues cantando a esa edad y agrupándose ya. ¿Quién los dirigía? ¿Quién los asesoraba? El maestro Francisco Zocchi, que él es músico desde hace mucho tiempo, fue el que nos formó y el que me formó a mí personalmente, influyó mucho en mí, el que me dio el empujón para lanzarme en la música. Él dirigía, el Francisco Zocchi, que tiene una academia llamada Ethos, que está ubicada en la ciudad de Hermosillo. Excelente. Él era el Pues maestro de bien. música de la primaria y parte de la secundaria. Fíjate, y quiere decir entonces que él te enseñó a tocar guitarra. Fíjate que él no me enseñó a tocar guitarra, más bien él era el que me coordinaba y me ayudaba en la voz porque yo era vocalista. En ese entonces yo no tocaba la guitarra en ese grupo, nunca toqué la guitarra en mi primer grupo. Se llamaba Los Mini Sokis porque éramos como los minis del maestro Soki, ¿no? Y yo no tocaba ningún instrumento más que la voz en ese entonces, ¿no? Ya los que me enseñaron a tocar la guitarra fueron mis amigos. Fíjate, ¿de quiénes recuerdas que te hayan acompañado en esa aventura a esa edad? Amigos. Sí. Bueno, pues está un chavo, ya no tan chavo, que se llama David Mitani. Francisco Escobar, esos son músicos que les he perdido la huella, no sé si sigan tocando. Creo que David Mitani sí sigue tocando, tiene una empresa por allá trabaja en otras cosas que no son la música, en Hermosillo. Ellos, yo me acuerdo, amigos de la infancia, Francisco Escobar y David Mitani, ellos, ojalá algún día escuchen esto. Claro que sí, gratos recuerdos. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis, si te parece bien, en esos recuerdos de la infancia y de la adolescencia, para escuchar completa esta nueva pieza a la cual pues ya se le hizo un video que hemos estado escuchando desde el inicio del programa como fondo, pero vamos a escucharla completa, ¿qué te parece? Y luego platicamos un poquito de ella. Hombre del paraíso para ustedes. Adelante. Te has ido sin mí, a otros vientos, a otros tiempos. Me he quedado aquí sin decir nada, rindiendo culto al invierno. Na, na, na. La casa está sola y en silencio. Solo suena una guitarra, porque sueño. Mi libertad es de hierro y ve más de lo que veo. No quisiera yo rendirme, siempre es el comienzo. Oh. Hombre del paraíso, nunca volverás a mí.
hacia el precipicio, ángel de marfil, hombre de los caminos, nunca volverás a mí. Al filo del abismo, ya no puedo sonreír. De aquí ya no hay palabras, nada me encanta. Te he esperado aquí por las mañanas cuando despunta el alba. No, no, no. Hacia el precipicio, ángel de marfil, hombre de los caminos, nunca volverás aquí. Al filo del abismo, ya no puedo sonreír. Hombre del paraíso. Es el título de esta pieza que ahora, acompañada de un video de una excelente producción, está promoviendo Pablo Aldaco, que es nuestro invitado en esta ocasión. Hombre del Paraíso, pues ya está en las redes, ha sido lanzada recientemente y aprovechamos para preguntarle a Pablo cómo fue esta producción, por qué seleccionar esta pieza precisamente. ¿Quién hizo los arreglos? Platícanos acerca de esto, Pablo. La producción de la canción está a cargo de Pablo Núñez Álvarez, un multiinstrumentista, amigo, productor, que produjo también el disco y obviamente pues también la canción del disco que va a salir. Esta canción, Hombre del Paraíso, prácticamente está el músico en el piano, está en los teclados, está Javier Hernández, es su nombre, Pablo Núñez Álvarez y un servidor en la guitarra rítmica. Muy bien, sin embargo se oye pues muy completa, el sonido que tiene la pieza es muy completo, se oye muy plena, tu voz se escucha también con una, pues, excelente madurez. Estás en un muy buen punto de tu momento como cantante y la verdad es que es una pieza muy conmovedora que de pronto nos remite a la época que estamos viviendo, ¿no? Una época de despedidas, desgraciadamente, muchas veces. De duelos. De duelos, por supuesto. Y bueno, ¿esta pieza cuándo la escribiste? Esta pieza la escribí, yo creo que por eso del 2018, y la grabé el año pasado, en 2019. Así es. Y bueno, es este tema que tú elegiste. ¿Podemos conocer el momento de tu vida por el que estabas pasando? ¿Qué te motivó esta letra tan conmovedora? Quise dedicarle un tema a un hombre. Me imaginé a mi padre, que ya falleció hace unos años ya, más de 10 años, y después quise mezclarlo con cantarlo para una persona de mi mismo sexo, un hombre, y hacer también una buena canción dedicada a un hombre o a un chico o a un amigo o a un hermano. En este caso, el sexo masculino, porque la mayor parte de las canciones pues casi siempre son dedicadas
a, en este caso, una mujer, ¿no? Y esta vez quise cambiar un poco el sentido y por eso, por eso quise revertir un poco el sentido, ¿no? Claro que sí, pues es una canción de amor, a fin de cuentas, ¿verdad? De Una amor canción y de amor. de amor universal, vamos a llamarlo. Así es, y también el amor que generalmente se acompaña del dolor, porque el amor, pues, solo como tal, muchas veces no se mantiene, ¿no? En lo idílico. Hay también, pues, desgarramientos. Todo lo que implica enamorarse y muchas veces desenamorarse también, ¿verdad? Es una canción muy hermosa, sin lugar a dudas, que pues será adoptada por mucha gente, porque es algo con lo que nos identificamos todos, por supuesto que sí. Hombre del Pues, paraíso. Hombre del Paraíso, que ya la podemos escuchar en YouTube, por lo menos, y En también estará en otras YouTube, redes, en ¿no? está en Spotify, en Apple Music, ya la pueden, ya está en la red, ya la pueden escuchar. La pueden Claro que sí. encontrar. Y continuando, Pablo, con tus recuerdos, con tus memorias, como es pues el tono de este programa, ¿no? Recuerdos, retratos, memorias, huellas. Yo recuerdo haberte conocido a ti en las horas de junio. Platícanos de Ándale. esa época, eras muy joven. Platícanos un poquito. Sí, pues yo comencé en ese Festival Hispanoamericano de Escritores, comencé muy temprano, a los 14 años, comencé, fue mi primera lectura. Recuerdo que en esa edición de cuando yo tenía 14 años, esa edición de Horas de Junio en Mazatán, estaba ahí Juan Bañuelos, el gran poeta, y ahí estuvo, y desde ahí estuve en muchas horas de junio, yo creo que en la mayoría, a partir de ese año de cuando tenía 14 años, pues ahí ya es bastante, ¿no? Yo creo que sí, me incorporé a horas de junio, que horas de junio siempre fue, desde el principio comenzó con muy pocos escritores y luego se fue ampliando y había muy poca voz para los jóvenes, y desde que yo estuve en ese encuentro, comenzó a haber cada vez más jóvenes en el encuentro, ¿no? Eran mucho más de adultos el encuentro Horas de Junio. Así es. Pues es cuestión también de las generaciones, ¿no? De los poetas, que muchas veces, pues varía, ¿no? La edad promedio en esa época, pues se nutrió mucho de jóvenes, de estudiantes, de todos los niveles, ¿no? Y pues fue seguramente que un punto de partida para muchos jóvenes de abrirse al público, de dar a conocer sus trabajos. En tu caso, pues participabas tanto como cantante como poeta, ¿no? Sí, como cantante, primero comencé como poeta en el festival, y luego después ya comencé pues a cantar también, ya a dar conciertos. Tuve una banda también en mi adolescencia que se llamaba Zona, se llamó Zona, y fuimos invitados y fuimos una banda ahí de unos adolescentes tocando con gente mucho más grande que ellos, ¿no? Entonces, esos recuerdos tengo de las horas de junio, que en las horas de junio, pues es una fiesta, o era una fiesta, porque ya van varios certámenes que no se hacen. Era una fiesta y siempre ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos amigos que he conservado hasta la fecha. Claro que sí, y todos esperamos que regresen las horas de junio, que tengan mejores épocas aún. Y enviamos un saludo a Raúl Acevedo Sabín, que fue A siempre Jeff. el mejor. Sí. Así es, un saludo para él. Saludos, un muy buen amigo de hace mucho tiempo. Así es. Él fue el que me publicó que me ayudó a publicar mi primer librito de poemas que se llama Las Aguas del Regreso. Fíjate. Y con Así y él publiqué precisamente en la editorial de la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces también
Ya ves que yo también soy búho, como dices tú. Así es, claro que sí. Y bueno, pues sabemos pues que Raúl ha sido estímulo para muchos escritores y también oportunidad de publicación, él como director de publicaciones de la Universidad de Sonora. Y bueno, ya hablando pues de publicaciones, de libros, de ediciones, pues recordamos a tu mamá, Lupita Claro. Aldaco, una escritora, una gran amiga, una búa también, ¿verdad? Una Y búa. que para ti pues también ha sido como, tal vez como un ejemplo, ¿no? Desde luego, sobre todo en la literatura, porque ella es ensayista y tiene varios libros. Ahora es una ferviente articulista y una líder en las redes sociales también. Así es. Con una posición política muy firme, ¿no? Así es. Y con una claridad, ¿verdad? De la realidad nacional. Un saludo para Sí. ella también, la maestra Guadalupe Aldaco, Yo le mando que saludos de tu parte. claro que sí, muchas gracias. Y bueno, ella pues ha dejado pues una huella, ¿no? En la literatura, en la historia también, porque también ha sido editora de, por ejemplo, del libro de Don Carlos Moncada, recientemente homenajeado por el gobierno del estado en la historia de la cultura de Sonora, ¿no? Sí, exacto. Claro que sí, pues una figura de la literatura aquí en Sonora y ahora pues ya sin fronteras en las redes sociales, ¿verdad? Pero platiquemos de tu papá también, Pablo. Para ti, tu papá pues fue una persona muy importante. Platícanos cuál fue la huella que él dejó, cómo te apoyó, cómo te estimuló, cuál fue pues la influencia de tu padre Él en tu vida. disfrutaba mucho de verme cantar, iba mucho a los eventos, él iba, me apoyó mucho. Sin embargo, al final casi de su vida, él me aconsejó no dedicarme a la música, pero después como que lo convencí, entonces yo creo que se fue tranquilo de eso, ¿no? Pero bueno, él me apoyó mucho, siempre fue un apoyo moral y una educación que me dio de valores y de virtudes, sobre todo de valores, ¿no? Tener valores y nunca perder esos valores en el camino. Él me enseñó mucho y eso lo aprecio mucho y por eso lo recuerdo tanto. Claro que sí. ¿A qué se dedicaba tu papá? Él era notario público. No mucho que Sí. ver con el arte, Claro que pero sin embargo. primero quiso ser arquitecto, pero no pudo. Por cuestiones económicas se tuvo que quedar en la ciudad de Hermosillo a estudiar derecho, pero él quería ser arquitecto. Y por supuesto apreciaba el arte, ¿verdad? Era muy, sí, claro. De hecho, bueno, aprovechando ahorita para mandar un abrazo a la familia Rascón, que Sergio Rascón al parecer está un poco malo, ¿no? El pintor. Válgame, Y mi los papá mejores tenía deseos para él. varios cuadros de Rascón, pero sí me Sí, entero que Sergio Rascón está ahorita un poco delicado de salud. Así que vaya un válgame. abrazo a la familia. Claro que sí, y los mejores deseos para él. Esperamos que continúe con esa obra que pues ha sido una obra que pues ha sido como una ruptura, ¿no? En la historia del arte en Sonora. Y que pues ha sido reconocido internacionalmente el maestro Sí. Rascón de Caborca, pero que pues ya hizo su carrera en Hermosillo, ¿verdad? Yo conservé una amistad con él hasta cierto tiempo y después nos distanciamos, pero no por eso se deja de apreciar a la persona y al artista, ¿no? No se deja de Claro que sí. reconocer. Todo Tú el sabes que entre los reconocimiento. artistas muchas veces es difícil las relaciones, ¿no? Por supuesto que sí, en las amistades y Y los los amores egos. también, sí, con los artistas pues son un poco complicadas, pero siempre muy ricas, ¿verdad? En sentimientos, en experiencias, en pensamiento. El En maestro Rascón, emociones.
Sí, así es de muy pocas palabras, ¿no? Pero por supuesto que es una persona muy entrañable, claro que sí. Puede haber conflicto, ¿verdad? Por su personalidad, pero a fin de cuentas se le quiere muchísimo y Se le creo que quiere es. y se le desea que regrese bien del problema que está ahorita teniendo, ¿no? De salud. Claro que sí. Y pues hacemos votos, ¿no? Para que él se recupere pronto y regrese con muchas más cosas que comunicar a través de la plástica, claro que sí. Y que siga Y pintando. por supuesto que sí. Y pintando con lo que tiene a mano, ¿no? Ese es su distintivo. Sí. Con todo lo convierte en pintura. Claro que sí. Y pues por supuesto también tu padre, que ya platicábamos acerca de él, que fue pues un pilar en tu vida, una base muy buena para ti como individuo, pero también como artista, ¿no? Porque ambos, tu padre y tu madre, pues es una familia en la que el arte tiene un lugar privilegiado, ¿verdad? Sí, es el primer, nicho a la vista. Claro que sí. Pues mira, Pablo, quiero que pienses en otra pieza que nos quieras presentar y que tenga que ver con tu trayectoria, con tu ¿Qué te historia. parece si ponemos Imagina lo prohibido? Platícanos de esta pieza. Pues es una canción que, como lo dice el título, pues habla de lo prohibido y habla acerca de ese fruto que a veces todos añoramos, esa especie de instintiva que tenemos todos, ¿no? Del instinto del ser humano y el placer, como el placer de la comida, como el de la bebida. Hay una frase de la canción que dice, el placer es un camino, ¿no? Entonces sí, porque ese camino te lleva a recorrer, a tener recorrer muchas cosas, ¿no? Muchos sucesos que podría pensarse que están prohibidos, pero que muchas veces son legítimos para vivir. Así es muy diferente lo legal de lo legítimo. Exacto. ¿Estás como solista aquí? Aquí como solista, sí, imagina lo prohibido. Muy bien, pues imaginemos lo prohibido con Pablo Aldaco. Los invitamos a continuar con nosotros en el segundo bloque de Diletantes en Primera Persona. Vamos a ir después de la canción al corte de Radio Universidad. Continúen con nosotros, gracias. Hacer es un camino. Al placer es que el camino. Diletante.